ayuda por caridad, una ayuda por caridad, una, gracias, Dios se lo pague, una ayuda por caridad. Ayuda por caridad. Primero dejarlo al sueco, después a casa. Si ya pasó todo, ¿para qué corres? Para meterte miedo, maricón. ¿Por qué no te vas un poco a la... ¿Qué te pareció la prioridad? Cosa de tarados. A ver si por hacerte el vivo vamos a parar todos a la comisaría. Dije, ¿no? Ahí viene un motociclista. Parece dura el tipo, ¿eh? Ya se va a cansar. Va a ser cuestión de meterle bala. ¿Quieres no ser idiota? O todo lo arreglas a tiros. Ya lo tenemos encima. ¿Qué hacemos? Nada. Déjame a mí. Muy bien. Lo soñó el idiota. Otro más para la colección de Sani. No cante victoria, Mincho. Sani se las conoce todas. Difícil como teléfono ocupado el viejo ese, ¿eh? ¿Qué te parece? Para ser hecha por un abuelo no está mal. Seré un mal juez, pero soy un buen fotógrafo. Estoy pensando en un chiquilín como ese, cuyo padre, que era motociclista de la policía, fue asesinado anoche. Pudo haber sido un accidente. No. Lo atropellaron con un coche y lo dejaron ahí tirado. Porque esta ciudad está llena de canallas. Te estás ofuscando, muchacho. No, doctor Sani. Son mafiosos. Pero no mafiosos ratas de aquello que conocí cuando empezaba. Estos son peores. Porque tienen apellido, plata y amistades. Ya lo sé. Y si lo sabe,
¿Por qué no me dijo que el ciego que mataron en el subterráneo era un informante suyo en un asunto de inmorales que está investigando? Porque la gente que tiene apellidos mueve influencias muy grandes. No es a mí a quien van a asustar. También lo sé. Pero algo me dice que sería mejor dejarte fuera de todo esto. Hay una clase de riesgo que no me gustaría compartir contigo. ¿Cuál? La gente peor no es la que mata por algo, sino por el morboso placer de matar. ¿Y a esa gente va a enfrentarlo usted solo? ¿Y por qué no? ¿Acaso la obligación de un juez no es esa? Mi obligación es estar a su lado. Estás a mi lado. Sos el hombre mejor que he conocido en mi vida. Pero tenés un defecto. Demasiado corazón. Desde aquel día que entré a su quinta a robarle manzanas y usted, en vez de darme una pateadura, me hizo un discurso, vengo oyéndole lo mismo. ¿Habría sido mejor la pateadura? Tal vez. No habría seguido esta profesión de policía, que no es dura por el hecho de morir, sino por el temor de confundirse uno mismo. No me gustaría que te ocurriera ninguna de esas dos cosas. De todos modos, no pienso quedarme quieto. Ese es mi dilema. ¿Hasta qué punto puedo pedirte ayuda cuando no sé realmente a qué consecuencias se puede llegar? Hay algo que siempre me gustó hacer, doctor Sani. Y fue eso de elegir mi propio destino. Se le enseña con las luces. Y
contigo llévame a ese mundo tú. En la casa no vivo. Entonces vamos. No me dejan llevar gente. Espera, voy a ver si consigo algo. ¿Puedo cambiar de mesa? No me vengas con tus problemas, que bastante tengo con los míos. Era no sé qué el tipo es. Tiene una manera de mirar. De los hombres lo único que interesa es saber si tienen plata. Después, con apagar la luz basta. Ayúdame, Rosa. No me gusta ese hombre. Está bien, infeliz. Si seguís así te van a comer los piojos. ¿Puedo sentarme? ¿Qué te contó la piba esa? No anda muy decidida, como no te conoce de antes. ¿Se necesita recomendación para levantarse una loca aquí? Vas a tener que esperar. ¿Esperar? ¿Qué? Que le salga la muela del juicio. Conmigo no te hagas la viva. Mira, muñeco, mi viejo, que Dios lo tenga en la gloria, siempre decía: despacito por las piedras. Largué ese brazo, te parto la cabeza. Vos sí que sos macanuda. Vení, vamos a bailar. Lastimando. El 38. ¿Y te venís con eso para darte corte? Mira que sos caso. Hay uno que te podría decir si lo llevo para darme corte. Lástima que no pueda hablar. Ahora contate una de pistoleros. Lo amasijé ayer, tarada. Y lo mismo puedo hacer con vos, si me seguís cargando. Está bien, lindo. No. Con vos no. Quiero irme con la piba aquella. Bueno, sentate. Ahora te la mando. Todo arreglado. Tiene cualquier cantidad de plata. ¿A dónde van a ir? ¿Me prestas tu casa? Voy a ver si largaron al amiguito. En caso de que todavía la tengan encerrada, podéis aprovechar. Vamos.
¿Quién es? Soy yo, Rosa. ¿Se puede saber qué te pica? Vos sabés bien que me pica. Déjala en libertad, la mimito. Te dije que no la suelto a la chiquilina esa. Hay que mandarla a un reformatorio, por más protegida tuya que sea. Si no sabes cuidarla, ¿para qué la tenés en tu casa? Si la soltás, te paso un dato que te puede interesar. ¿De qué se trata? ¿Mi palabra? Claro que sí. ¿De qué se trata? Un tipo que está aquí. Estoy segura que no miente cuando dice que ayer mató a alguien. ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no? Espera. Rosa va a conseguir las piezas. ¿Qué dicen los novios? Podían convidar algo, ya que se van a casar. Vení después a buscar a Caniota. No confundas whisky con caña brasilera, muñeco. Vine a decirles que de aquí a un rato pueden irse a casa si quieren. Che, negra, mandale champaña a estos. Yo siempre cobro mi comisión así, muñeco. Necesario tirar, pero no matar. Vamos. Cuida la puerta. Pediremos documentos. No hay que comprometer a Rosa. El tipo solo se va a destapar. ¿Tenés documentos? Vamos. No podemos salir ahora. Haz lo que te digo porque te lleno el cuerpo de balas. Vamos. ¿Documentos? Sí.
decirte. ¿Y la mimito? Así. Traigan a la muchacha que agarramos anoche. ¿Se puede saber qué es lo que esperás de la chiquilina esa? Lo único que sé es lo que para mí representa. Te está poniendo sentimental. ¿Y por qué no? ¿O vos también sos de los que creen que nosotras tenemos el corazón de material plástico? ¿No te alcanza con la pruebita que te mandaste con tu Pascual? Pascual era inocente. De puro infeliz se dejó encerrar. Además, una mujer siempre quiere ser algo más que una mujer. Y cuando no puede, se consigue un gato, un perro, un loro. Bueno, yo tengo a la mimito. Es medio chiflada, lo sé. Pero cuando Pascual salga de la cárcel, la vamos a enderezar. Vos cerraste feo el camino, Rosa. ¿Quién es el que emboca? Uno en mil. A vos te pasa lo mismo. ¿Qué te hace suponer eso? Yo no sirvo para loca y vos no servís para policía. La gente nos duele y ahí está lo malo. Adelante. Míralo, sí. Cuando quieras saber qué es un hombre, acordate de Mauro Moreno. Lindo nombre. Nunca digas de nadie que es lindo, idiota. Decí que es macho. Por el ascensor. ¿A la hora de comer? ¿Qué tiene el ascensor? Esperemos que nada. ¿Y entonces? Somos de la inspección mensual. ¿Y los otros muchachos? Les va fenómeno. Pusieron un taller. Bueno, ¿por dónde es la cosa? Por aquí, por la escalera. Es un valero bárbaro, ¿eh? ¿Cómo entendés? El viejo quería que fuera ingeniero naval. Pero a mí el mar me marea, ¿sabes? La tierra es más segura. Según donde se pise. La sangre de mis venas estás tú, y nadie más que tú. Listo. Vamos para abajo. ¿Cómo te va? Muy bien, don Alberto. A usted se lo ve espléndido, ¿eh? ¿Y Mangacha? Un poco achacosa. ¿Qué haces por acá? Vine a ver los sudales. ¿Todavía te atendés con él? Nunca cambié de médico. Después que lo vea, ¿bajás a saludar a Mangacha? Sí, cómo no. ¿Seguís con los negocios de tu padre? Algunos. Reincorporé otros. No se puede trabajar siempre con lo mismo. Disculpe, señor, va a tener que esperar un momentito, ¿eh? Hay un cortocircuito en el tablero. Trate de arreglarlo, mijito. Si no, va a tener que llevarme a babuchas al quinto piso. No estoy en edad de subir cinco pisos. Ya va a estar, en un segundo.
¿Fumás? No, no puedo, el asma. Mijito, yo entre el asma y no fumar, prefiero el asma. Bueno, pueden subir, señores. El campo no rinde mucho. Además, todos los días se crean nuevos impuestos y el crédito no te dan. Evidentemente el cigarrillo me hace mal. ¿Y esto? Menos mal que están los técnicos, ¿no? Cuando están los técnicos, las cosas andan peor. Parece que se caprichó este bicho, ¿eh? Bueno, aquí hay una sola salida. Vamos a tener que saltar. ¿Y cómo hacéis con la otra puerta? Debe estar mal cerrada, por eso se habrá parado. Bueno, cerrala y a ver si ahora camina. Bien. No, no hay caso. ¿Saltamos? Saltamos. Pasa vos primero, así me ayudás. Sí. Cuidado. Deme la mano. ¡Ahora! ¿Qué haces, gato? Usted tiene que saber quiénes fueron. Ya le dije todo lo que sé. ¿Y usted piensa que soy tan idiota como para creer que dos tipos se meten en su casa? Le quitan el seguro un ascensor, matan a un inquilino y usted no sabe nada. ¡Me dice la verdad o lo deshago! Ya le dije que ni sé qué cara tiene. ¿A quién le va a hacer creer que no se acuerda de la cara de dos tipos que vio ayer? ¿Cuánto le pagaron por dejarles hacer el trabajo? A mí no me pagaron nada, señor. Déjeme ir a mi casa. Tengo una familia. Que se lo lleven. Dame un cigarrillo. ¿No decís nada? ¿Para qué? Sabes que no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Es otro el problema. Claro. Para vos la muerte de Sani es una cuestión de rutina. Mataron a un viejo y se acabó. Pero lo otro, la mujer de Sani, la familia de Sani, lo que Sani era para mí, no importa, ¿verdad? Haceme el favor.
¿Qué andas buscando? Nada. ¿Nada? Bueno, nada no. Te busco a vos. Subí. ¿Hace rato que esperabas? Más de media hora. ¿Por qué no entraste? ¿Te llevo a tu casa? Un lujo así no es para despreciar. Te lo pago con un café. ¿Querés un poquito de coñac? Bueno. Qué raro, vos no tomas nunca. No. Habla con franqueza, Mauro. Te dijiste, a lo mejor aquella sabe algo. Si hablé una vez, fue por la tarada de Minito. Y volvería a hablar por el pasmado de Pascual. Pero te juro que esta vez no sé nada. No vine por eso. ¿Entonces? ¿Por qué no entraste al dancing? No quiero que se rían de mí. ¿Reírse? ¿De qué? Cualquiera sabe que me golpearon donde podía dolerme. Ya te dije que no servís para lo tuyo. Me acuerdo. Hay veces que recuento lo que tuve. Y llego a la conclusión que fue muy poco. ¿Estás seguro de haber tenido tan poco? Apenas algo. ¿Y tu madre? No podemos contarla. Es como querer contar tus propios ojos o tu propia boca. Lo que importa es lo que viene después de la madre de uno. El juez Sani, por ejemplo. El juez Sani, sí. Porque él amaba la justicia, yo me metí en esto. No porque me considerara mejor que nadie. Ni para hacer justicia por mi cuenta. Nunca usé un arma para matar, sino para defenderme. Y jamás ninguno de mis hombres recibió de mí la orden de matar. Pero ahora estoy en el fondo de un pozo. Necesitas prenderte algo con uñas y dientes. Aunque sea algo como en mi caso. No sea gran cosa. Sani fue todo para mí. Me enseñó más que los libros y la calle. ¿Entendés? Creo que estás haciendo de la muerte de tu amigo un asunto personal. Te dije que estoy en el fondo de un pozo. Y la única forma de salir es subiéndome en la cabeza de los que me hicieron esto. Tu función no te da derecho. Todos dicen lo mismo. Pero cuando salimos a balearnos por ahí, no piensen que vamos temblando como cualquiera. Porque tenemos miedo, sí. Miedo de matar y de que te maten. Miedo de que tu familia de puro cansada te abandone. Miedo de quedarte al final solo como un perro. Preguntándote qué es lo justo o lo injusto. Vos no naciste con un revólver en la mano. Pero nací con las mismas ganas de llorar que tiene cualquiera. Tené cuidado. No vayas a equivocarte. Equivocado o no, el juego está repartido. Yo nunca quise jugar a la mano de la muerte. Pero ahora voy a empezar. Dame más. Allí lo tenés. Tomá. Jefe. ¿Qué
Creía que venías un cumpleaños de 15. Ya no quieren más. ¿Le pedimos que se entreguen? No. Hasta la última bala. Mira que esa rata. Voy a buscarla. ¿Qué hacemos? ¿Y si nos entregamos? Está loco. Moreno es una bestia metiendo balas. Y se acabó, muchachos. Tenemos que rajar si no queremos morir jóvenes. Yo me la tomo. ¿Te vas? ¿Y con qué querés que le tire? ¿Cómo salimos de acá? Sigue tirando que allá va Mauro. ¿Lo seguimos? No. Déjalo solo. (Risa)
no me mates. Ruido. Si querés, te la regalo, nena. ¿No tiene otra cosa para regalarla a su hermana? Imbécil. Buenas. ¿Qué haces vos aquí? Tenía ganas de venir a verlo. Si no le gusta, me voy. Pasa. ¿Quién te dijo que yo vivía aquí? Un pajarito. Conmigo los chistes no corren. ¿Quién fue? ¿Tu madrina Rosa? Ay, ya no la meta en esto. Desde que Pascual salió de la cárcel, me las arreglo solita. ¿Salió Pascual? ¿Cuándo? Hace una semana. Y la madrina se la pasa todo el día. Pascual, comé. Pascual, bañate. Pascual, ayúdame a lavar la cocina. Todo el tiempo, Pascual. ¿Y si no fue ella? ¿Cómo pudiste saber dónde vivo? Estúpida no soy. Viera las horas que me pasé en la esquina de su oficina esperando que saliera. Ayer nomás, me pasé todo el día con un especial y un café. ¿Y? Bueno, lo seguí. Supe dónde vivía y aquí estoy. ¿Ya comió? ¿Tenés hambre? Y un poquitito, sí. Comida no hay. Yo no tengo a nadie que me cocine. Todo lo que puedo darte es café con leche. ¿Quieres? No voy a querer. El café con leche me gusta, ¿sabe? Yo siempre tomé mate cocido. En casa éramos un montón de pibes. A la mañana, a la tarde, a la noche. Mate cocido con pan duro. ¿Quiere que le dé una manito? ¿Sabes hacer algo vos? Que valga la pena, ¿no? Paga no soy, pero las cosas casi nunca me salen. Para comer no hay más que esto. Pan de ayer. No le dije que estoy acostumbrada al pan viejo. La que me sacó del albergue decía siempre que el pan viejo es más sano que el fresco. ¿Cómo quedó el coso este, eh? ¿Quién? El que usted mató. ¿No vio la foto? ¡Es bárbara! Ándate. ¿Tenés a dónde ir? Mamarracho.
era un buen hombre. Era un pistolero. Y usted lo sabe muy bien. Mientras estuvo en la cárcel fue un preso ejemplar. Se estaba recuperando. Siempre pasa igual cuando están adentro. Aquí tiene el prontuario de su defendido. Échenle una mirada. No sé de memoria. Y si lo sabe, ¿para qué viene a decirme nada? Usted no me conoce de ayer. Yo no era así. Pero no podemos seguir siendo blandos. Tampoco se puede ser tan ferozmente fuertes. ¿Pero qué no se entiende a ustedes? Si les pisan un pie, claman pidiendo venganza. Pero cuando la víctima es otra, vienen a pedir por el asesino. Mi obligación es defender la vida. Y la mía también. ¿Pero en qué mundo vive, padre? Todos los días hay asaltos, crímenes, violaciones. Asesinaron de la manera más espantosa al juez Sani. Y usted me viene a pedir por eso fascinerosos. ¿Pero estamos todos locos o qué diablo nos pasa? Le juro que no entiendo nada. Pero de lo que sí estoy seguro es que voy a limpiar esta ciudad. ¿Qué se sabe del Cita? ¿Y a qué diablos te preocupas por el Cita ahora? La necesito, sueco. Va a llegar. Ya no hay nadie que impida la llegada del Cita. Y eso se lo debes a un ascensor. ¿Dónde estuviste ayer la tarde? En casa. En Tis. Te llamé cada 5 minutos y nadie atendió. Andaría mal el teléfono. No me moví en toda la tarde. Desde que llegaste te noto distraída. ¿En qué andas? En nada. No me gusta lo que estás haciendo. ¿Sabes que soy leal? Tu lealtad es como la de las arañas. Pero lo mismo podemos ser amigas. Estuviste con Charlie, ¿verdad? ¿Es la primera vez que viene? ¿Con quién? Aquel muchacho que está con esa mujer de peinado alto. ¿Usted es amiga de Nacho? Sí. La que está con él debe ser una viciosa. Es mi mujer. Parece que tu marido se cansó de Bárbara. Ahora le gusta la chica que vino conmigo. Charlie siempre vendrá a morir a mí. Tengo todo lo que él necesita. ¿Tan siniestra sos? Siniestra no. Diferente en cada minuto. Mala además. Sin el estimulante de la maldad, la vida sería una cosa demasiado aburrida. ¿Dónde aprendiste eso? Me lo enseñó Charlie, estúpido. Por eso lo quiero. Y por eso vos sos amigo de él. Yo no soy amigo de tu marido. Es cierto, sos el bufón. A vos también te divierte hacer daño, ¿eh? El daño sin consecuencia, no. Todos los que estamos aquí buscamos lo mismo. El resultado de una locura. Una locura grande, estremecedora. Necesitamos tener miedo para poder vivir. Yo siempre te quise de verdad. Eso fue antes, cuando no lo conocíamos a Charlie.
Ahora estamos demasiado corrompidos. Y no sigas hablando del pasado porque a los dos nos queda muy mal. Para reanimar esta fiesta del aburrimiento, vamos a jugar a las sardinas. ¡Vamos! ¡Yo con la sardina! ¡La sardina! ¿Vas a jugar? ¿No querés? Bueno, vamos. ¡Llegó el cita! ¡A mí! 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 ¡Dame! ¿Y si no te voy, qué pasa? Te juro que te mato. Proba. Te juro que te mato. A mí sería la única que no matarías. Además, si me mataras, ¿a quién le pedirías? ¿A Bárbara? Bárbara es una culebra. Bárbara es como yo. Aquí todos somos iguales. El único bueno es el pobrecito Nacho, cuyo amor es el cita, la dulce, el cita, la blanca, el cita. Son lo peor que hay. Soy la mujer que amabas hasta que encontraste el cita. Después viene todo lo demás. Charlie, sus rarezas. Mincho, que sabe divertirse como nadie. ¡El sueco! ¡Cállate! ¿Es cierto o no? No sigas. Es la verdad. ¿A quién quieres más? ¿A el cita o a mí? ¡Perra! ¡Perra! ¡Sos una perra! ¡No! ¡Perra! ¡No, no! ¡Perra! ¡No! ¡No! No soporto más todo esto. Quisiera irme. Bueno, enseguida la llevo. ¿Puedo ir sola? No, estamos lejos de la ruta. Conmigo te la dejo en su casa. Esperemos a Mincho que nos acompañe. ¿Sabes que a Clara no le gusta la gente moderna? Si eso es lo moderno, me quedo con lo antiguo. Pero vos no dijiste que sos amiga de Nacho. Nunca supuse que fuera un inmoral de semejante especie. Claro. ¿Y qué es para vos lo moral?
Vamos a darte una clase de moral. No, no, por favor, déjeme bajar. Sí, cómo no. Déjala bajar, Mincho. Muy bien. Vení conmigo, no seas maldita, vení. ¡No! ¡No, suélteme! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Suélteme! ¡Inmundo! ¡Déjame! ¡No! 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 ¡Salí! ¡No me dejen! ¡No, llévenme! ¡No me dejen, inmundo! ¡Llévenme! ¡No me dejen! Ella vino a vivir a mi pensión a fines del año pasado. ¿Nunca la visitó el padre o algún otro familiar? No, señor. Solamente compañeros de trabajo. ¿Y amigos? ¿Tenía? También amigos, pero no duraban. Era muy desconfiada. Con el que más salía era con un chico de buena familia, muy enfermizo. ¿Sabe cómo se llamaba? Soy un hombre decente. ¡Le digo que soy un hombre decente! ¿Cuánto tiempo hace que te olvidaste de serlo? Usted me está confundiendo. No. Yo te estoy sobrando. Tengo muy buena memoria. No recuerdo haberlo visto usted nunca. Tenía buena memoria. Ahora no. Y como siga pichicateándote, ni huesos te van a quedar. Yo no soy un drogado. Qué lástima. Debe ser tu hermano gemelo que yo ando buscando. Es una pena que no seas vos el que yo digo, ¿sabes? Quería hacerte un regalo, pero no importa. Me tengo que clavar con esto. ¿Vos no se lo llevarías a tu hermano? ¡Ya le dije que yo no tengo hermano! Para el caso da lo mismo. Contrariamente a lo que por ahí suponen, aquí tratamos muy bien a nuestros clientes. ¡Yo no soy su cliente! ¡Ah! Sos un amigo de la casa. Nosotros precisamos de la gente y le pedimos su colaboración. Si colaboras con nosotros, podemos pagarte muy bien. Ya le dije que usted me está confundiendo. ¿Así? Yo no soy un cualquiera. Yo no soy lo que usted piensa. Yo pertenezco a una familia muy digna. Siento mucho haberme equivocado. Le juro por lo más sagrado del mundo que usted está confundido, señor. Yo no sé quién es el Cita. Yo tampoco sé quién es el Cita. ¿De dónde sacaste lo del Cita? Bueno, el Cita es todo, comisario. Sin ella no vale la pena vivir. Pero eso no la conozco. ¿Tengo cara de eso? ¿Usted cree que si yo fuera un vicioso, estaría así? ¿Tan tranquilo? Si me decís una cosa que yo quiero saber desde hace tiempo, te lleno los bolsillos de eso. Pero yo no sé nada, señor. Si yo supiera algo de Charlie, se lo diría, claro. Porque usted es una persona de bien. Pero yo no sé nada de Charlie. Yo
Charlie me dijo que fuiste vos el que mató al ciego en el subterráneo. Porque andaba hablando mucho del Cita. ¡No, no, no! ¡No fui yo! ¡Fue el sueco! Si Charlie le dijo eso, es un podrido. ¡No fui yo, señor, se lo juro! También me dijo que vos mataste al policía de la motocicleta. ¡Fue él! Yo le dije que no nos metiésemos el lío, pero usted ya lo conoce. No le haga caso, señor, ¿eh? ¡Mire que fue él, eh! Pero el portero de la casa de apartamento del juez Sani debió entrar a vos antes que lo mataran. ¿A mí? A Sani lo mataron ellos tres. Charlie, Mincho y el sueco. Yo no estuve con ellos ese día. Como tampoco estuve cuando mataron a la pobre Clarita. ¿Es cierto eso? Es cierto, sí. No volvimos a vernos. Habíamos quedado en que iríamos juntos a Dock Sur esta noche a buscar a Elcita, que viene con mucho equipaje. Y yo no puedo ir. ¡Quietos! Me entrego, no me mate. Por favor, no me mate. Por favor, no me mate. ¡Ay! ¿Se quema? No se quema nada, mi amor. Encendí un fósforo y quedó el humo encerrado.
¿Estás segura que no se quema nada? Te estoy hablando. ¿No me oís? ¿Por qué no contestas cuando se te habla? Son la cosa más inútil. ¿Para qué te meterás a hacer nada? ¿Por qué no te vas y me dejas tranquilo? Mamarracho, te quiero porque mamarracho. Suequito, hermano, entra. ¿Puedo? Mauro, ya lo tengo al sueco. Quito. ¿Vos aquí? ¿Pero cómo? ¿Lo conoces al sueco? Claro que lo conozco. ¿Y desde cuándo te juntás vos con tipos así? Pero Rosa, es un amigo. Cuando estábamos juntos en la cárcel, se portó un kilo conmigo. A mí me importa un rábano como se haya portado con vos. Lo que me interesa es que salga de esta casa inmediatamente. Hasta la noche nomás. En cuanto oscurezca me voy. No puedo andar por la calle de día. Ni por 10 segundos. Pensa en los otros, Pascual. Lo nuestro puede venirse abajo en un segundo. ¿Te acordás de todo lo que nos prometimos cuando saliste de la jaula? Yo lo dejé todo por seguirte, Pascual. No me hagas eso. ¿Qué hago sin vos en el mundo? ¿Cómo que me llamo Rosa, que me parto la cabeza de un balazo? Eres un viejo compañero en apuros, Rosa. En este mundo solo cabemos los dos. Y nadie más. Y para que podamos caber tenemos que estar así. Bien juntos y nadie en el medio. ¿Comprendés, Pascual? No, Rosa. Uno no puede olvidarse de los demás. Podés quedarte, sueco. Hasta que sea de noche. Después te vas. ¿Y qué nos dieron hasta hoy los demás? Solo dolores de cabeza, Pascual. Ahora tenemos que pensar en nosotros. Solo en nosotros. Decile que se vaya. Él no tiene nada que perder. Y nosotros todo.
¡Decile que se vaya! Déjame hasta la noche, Rosa. En cuanto oscurezca, me voy, ¿eh? Así que ahora sos encubridora. ¡No, Mauro, no! Autorice a matar. Y quien lo hace o dé la orden de hacerlo debe ser castigado con todo rigor. Insisto en esto porque a los hombres les corresponde no la justicia, sino la administración de la justicia. En los momentos que estamos viviendo es necesario tener presente. Hace cosquillas. Qué hombre tan serio. ¿Qué te pasa, Mauro? Si yo pudiera hacerte feliz, un poquitito feliz nada más, sería la mujer más dichosa. Aunque te parezca estúpida, voy a decirte algo. Sé que soy estúpida, pero por favor no te rías. Si te reís, soy capaz de irme. Sí, de irme bien, pero bien lejos. A donde ni los diablos encuentran compañía, como dice Rosa. Yo no soy nadie, ya lo sé. Y eso me da vergüenza. Porque vos mereces que una mujer de verdad y no una cualquiera te diga que sos bueno. Pero como anduviste solo toda la vida, no lo supiste nunca. Y eso no te deja ser feliz, Mauro. Cuando la gente sabe que es buena, entonces sí es feliz. No hay nada más lindo que ir descubriendo poco a poco el corazón de la gente. Es como ahorrar monedas. Un día te encontrás con un montón de plata o con el corazón de alguien, como en tu caso. Pero a vos no te gusta que los otros sepan que tenés corazón. Y yo me pregunto por qué. Al principio yo pensaba como los demás. Después te fui queriendo. Y es tan lindo quererte, Mauro. Pero a vos no te importa. Bueno, mejor me doy un baño. ¿Quién es? Soy yo, Rosa. ¿No me conoces la voz? ¿Qué te pasa? Me mataste a Pascual. Y es como si me hubieses arrancado el pellejo con una hoja de afeitar. Pero no soy solo yo la despellejada. Vos estás igual. Te lo dije una vez. Ni vos naciste para policía. Ni yo para ser la loca. Vos nunca oíste un balazo por teléfono, ¿verdad? ¿Sabés que soñé anoche? Estuvo cómico el sueño. ¿Querés que te lo diga?
Primero vos y yo caminábamos juntos por una calle anchísima. Era como un día de fiesta. Había montones de gente, gente de toda clase. Y chiquilines con globos de colores que también parecían personas. Todos nos saludaban, la gente y los globos. Yo tenía puesto una galera y me la sacaba todo el tiempo para devolver los saludos. Después estábamos en una iglesia mirando un casamiento. La iglesia no tenía techo. Se veía el cielo lleno de estrellas. Pero era de día. ¿No te parece que sería lindo que las iglesias no tuvieran techo? Ahora viene la parte más graciosa. Cuando el padre terminó de bendecir a los novios y ellos se dieron vuelta para saludar a los invitados, nos echamos a reír porque éramos nosotros dos. Yo tenía puesto un vestido de novia y en cada mano llevaba un ramito de flores blancas. Encima de la cabeza, en vez de tú, la famosa galera. Me entró una desesperación loca porque no sabía cómo hacer para quitármela y saludar a la gente. Entonces me puse a llorar. Y ahí me desperté. La verdad es que me gustaría disfrazarme de novia con ramito y todo, pero sin ramito, juro que no me caso. Juro que no me caso. Déjanos solos. Sentate. Te hago sentar. Porque vos sos uno de los tantos que en este país nacieron cansados. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Estás sordo? Te pregunté algo, me parece. Contesta. ¡Contéstame! ¿Por qué, hijo de puta? Quieto. No hagas que me enoje. Te hice venir porque sé que estás desesperado. Vos sabés qué es esto, ¿no? ¿Me va a dar? No. ¿Por qué no me mata? Sos un muchacho culto. Y sabes cómo se divierte la vida cuando no nos deja morir. Si uno pudiera matarse, ya no estaría tan solo. Como en tu caso. Pero a uno lo obligan a seguir. Como yo te obligo a vos. Ya ves cómo te entiendo. La única solución sería matarme. Entonces descansarías. Pero no podés. Y a vos te gustaría descansar. ¿Quieres fumar? No lo creas, soy tu amigo. Y para demostrártelo, te voy a llevar a tu casa.
Te digo,